combate. No. Tiraron la casa por la ventana. Samara también, gran presentación de la chica de color azul. Wow, tremendo mensaje, gran canción. Impresionante lo del tornillo. Bueno, y de verdad, qué lindo ver los combatientes poniendo tanto amor, tanto cariño. Yo creo que está de más decirlo. Se lo puede ver desde sus pantallas. Nosotros, que bueno, al menos yo me quedé impresionada. Me emocioné, sí. Estaba preguntando difícil a Pablo, entonces, Brandon Samara, y me dijo, no sé, o sea, está muy difícil. Muy complicado porque ambos... Qué bueno que es una tarea nuestra. Sí, nosotros no tenemos esa tarea. Ambos son muy diferentes. Gran producción de ambos. Vamos a ver qué dice el jurado. Edgar. Vamos a ver, Edgar. No, la verdad, qué difícil. Yo, para mí, o sea, los demás no sé, pero están tan iguales que ni siquiera creo que podría decir. Voto secreto. Felicidades, Samara. Y mira el mensaje poderoso. Eso es increíble. Creo que eso es muy importante y es de valorarlo muchas veces. Uy, al parecer las cosas están complicadas para el jurado. A ver, los hermanos Lu. ¿Qué tal? Pues súper impresionada. Y la verdad es que yo te quiero chulear el make-up. Me encanta. Te ves súper bonita. Y el mensaje, la escenografía, pues el esfuerzo. A mí sí me gustó mucho. Muy bien, me gusta. A ver, Grecia. Hola, ahí está. Creo que más allá de bailar, diste algo importante al público, entregaste un mensaje. Todos podemos quitarnos los miedos. Hay gente que vive en depresión. No es fácil salir de ese hoyo profundo que es la tristeza, la soledad, la depresión, la ansiedad. Todos en este 2020 hasta el 22 creo que vivimos estas etapas fuertes y creo que diste un mensaje y es ahora podemos liberarnos de todo esto y no tenerlos prisioneros de nuestro cuerpo. Así que creo que fue un mensaje muy bueno, Samara. Me encantó la canción, me recordó a una presentación que yo también hice y creo que es una canción poderosa donde demuestras que esta eres.